Esto es La Palabra en Voz. Les habla el padre Fabián Robres, sacerdote de la diócesis de Canelones en Uruguay. El evangelio que la iglesia nos invita hoy a meditar es según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Sin duda es que este evangelio, que nos resulta seguramente muy conocido, encierra aquí un mensaje sumamente importante y a su vez desafiante para nosotros. Esta persona que estaba buscando la verdad, que estaba buscando la vida eterna, era una persona que exteriormente cumplía todos los requisitos, lo que hoy podríamos decir alguien políticamente correcto, pero que en el fondo él sabía que eso no le bastaba porque no le había puesto el corazón en eso de cumplir los mandamientos. Faltaba lo más importante, la acción. Y ahí está esa invitación de Dios que tiene como dos caminos, como dos vertientes. Por un lado, lo, entre comillas, formal, como poder vivir y que nuestra vida sea testimonio. Y por otro lado, la acción que me lleva al vivir como Jesús quiere, el actuar como Jesús quiere. Él estaba a medio camino. Y cuando Jesús le dice que tiene que dar esa vuelta de tuerca, que le está faltando para darle sentido a lo que estaba viviendo, esa acción de desprenderse de todo y sobre todo de dejar de lado aquello que no lo deja avanzar, esta persona se da cuenta de que en ese camino no puede transitar porque estaba demasiado pendiente de sus cosas. Y ojo que no necesariamente tienen que ser cosas materiales lo que puede estancar nuestro camino. A veces son ideas, propuestas, proyectos, comodidades. Aquella frase lapidaria siempre se hizo de esta manera, por lo tanto no estoy dispuesto a cambiar. El Señor nos regala la gracia de poder vivir exterior e interiormente el Evangelio y hacerlo carne. Ahí está el camino. Quiera Dios que no nos pase como a este joven, que por ahí exteriormente cumplimos todo lo que hay que cumplir para ser buen cristiano, pero que nos está faltando para darle forma y condimento a esa parte. La acción de salir al encuentro del otro, despojarnos de todo, compartir nuestros bienes espirituales también con los demás y desde ahí vivir ese camino del seguimiento de Jesús. Que no tengamos miedo de dejarlo todo si el Señor así lo pide, porque Él nunca nos va a dejar a pie, jamás nos va a dejar vulnerables. Todo lo que nosotros demos, el Señor nos va a dar a través de eso de dar el 100 por 1. Que tengan una excelente jornada y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen maestro, ¿qué de hacer para ganar la vida eterna? Dicen que hay quienes te donan su corazón, que has elegido a 12 fieles, te llaman amigo, maestro y señor. Te dan lugar en tu barca para un joven con ganas de ser pescador. Yo no soy pobre como ellos, mi mundo es de oro y de ambición. Tampoco sé del oficio de redes o de guiar un timón. Mis manos no tienen llagas, mi cuerpo se viste.
Enrico, inquieto a su mundo, pero más a tu amor. Vende todo lo que tengas. Rompe las anclas que atan a tierra tu corazón. Confía en lo eterno y regresa segura el alma de un pescado. Sus redes de amor y abraza siempre la certeza que a tu regreso esperando a la orilla yo estaré y a mi lado la barca que sueña con ser navegada en la fe. Será el momento que siempre soñé. En el camino lentamente fui tirando mis riquezas, más de una vez tropecé al tratarlas de recoger. Que si el amor nos da fuerza ante el viento cuando es subyugado en la fe. De mí me tiraban las fuerzas de solo apoyarme en mi ser. La soledad me invitaba a tus brazos y solo abracé mi razón. Como deseaba abrazar tu calor. Que si la duda encamina la niebla, arrastras lleva de sedo. Que atan a tierra tu corazón. Confía en lo eterno, regresa segura que el alma de un pescador tan solo carga sus redes de amor. Vende todo lo que tengas. Te basta solo mi gracia que siempre te acompañó y que mis manos terminen la historia del joven que inquieta mi voz. Pudo ser libre al rendirse al amor. Buen maestro, ¿qué de hacer para ganar la vida eterna?